ahora, ahora, sí. ahora. Ah, vale. la habitación carmen que por dónde está está en la calle ah. del príncipe vale, vale 17 está. o 71 son unos apartamentos eh... <laughs> Espera, que lo miro aquí en el móvil. Van vale nos... a ser los que comentabas tú, Joaquín, en lo que era el antiguo hotel. El Don. Claro, el, lo que era el Don Manuel, sí, que ahora lo han hecho. Sí, está bastante sí. Sí. bien, porque era, sí. era hotel que lo han adaptado para, para pisos. Y barato, bien, sí. eh, porque la habitación doble las dos noches nos cuesta 115 euros. Muy bien. O sea, salimos bien. cada una unos 60. De la cadena ejido, elegido hoteles y demás. Sí. Tienen varias, pues están invirtiendo bastante la familia. Tienen allí? otra en pinto. Sí, 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 sí. Sí, tiene, sí, les conozco a los, a los dueños. Sí. Son está, constructores. Sí. ¿Está lejos del, del hotel? Para... ¿Se puede ir andando? ¿Vosotros creéis? A ver, en Aranjuez esto es como todo. Las distancias sí. con respecto a una ciudad no tienen nada que ver. Mm. Hay un paseíto porque habrá... Vamos a ver. Puede haber... Dos, dos, dos kilómetros... No llega... No, kilómetro no y medio, a lo mejor. Kilómetro y medio como mucho. Unos 20 bueno, minutos o así caminando. Sí, 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 pero es un paseíto agradable. No es ni cuestas, todo llanito, lo sabes tú, Carmen. Sí, sí, sí. Pues nada, es para tenerlo en cuenta a la hora de... Y hay, hay zona de bares y eso para desayunar por ahí. Sí, sí. <laughs> eso no falta. Por eso, Bares <laughs> en el todo lo que quieras. ¿Por qué no? Digo, porque vamos a ir en, en tren y si tenemos que llevarnos leche para el desayuno. No, 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 no ¿O cereales, Mira, perdóname. Cerca de donde estáis vosotros está tanto Isabelo como el Manila, que suelen estar a, pr a primero, suelen estar abiertos para el tema de café, si no en foso hay alguno, vale. porque depende de la hora, pero vamos, tenéis cerca, ¿eh? No te preocupes que eso sí tenéis cerquita alguno y, y es más, de camino también a lo que es el hotel, vais a encontrar bares. O sea, en la sí. zona centro hay un montón de bares que por la mañana están para el tema de desayunos y demás. Estupendo, ¿eh? genial. Pues ya os contaré cómo, cómo está el, el apartamento. Porque... Ah, pues sí, porque... Envía fotitos, tenerlo, sí. Chaves, sí, 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 sí. Envía de, fotos, de, sí. De... Por supuesto. La gente siempre viene bien. Estáis bien ubicadas, que eso es lo bueno. Están en un sitio que está bien y que tiene vida, o sea que... Vale. No genial. <laughs> pura Está muy seria, está muy, está muy... Está muy seria, dice es... hola, hola La pura, hola, hola pura, ¿qué tal? Pues aquí eh, vamos, yo estoy con los ojos como platos <risa> <risa> para veros a todos. Saludos. Un saludo, un saludo enorme. Bueno, si os queda, queda queda un minutito, en ¿eh? un minutito charlamos y luego damos una detalles de lo que es la actividad, como en otras ocasiones también hemos hecho, ¿eh? planteando, bueno, mostrando lo que es la, la, la agenda, el programa que hay y demás, ¿vale? Perfecto. Yo creo que no se va a conectar todo el mundo que luego No, 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 no. Lo hablamos. dijeron. Lo dijeron. Eso, ya mandamos la información y listo. Vale. Va a ser, no va a ser muy prolongado, va a ser breve. ¿Tiene alguien? ¿Tenéis eh, el micrófono abierto o algo? Está haciendo Andreu, puede bueno, ser. Voy a silenciarlo. O tú, pura. a ver, silenciada. Una. Vale. Vale, ahora, ¿me oís bien? ¿Sí? a Hacer así, sí. Vale, vamos a dar un minuto nada más, ¿vale? Para no alargarlo, no porque como lo estamos grabando, realmente lo que puede ser interesante, las posibles dudas que vengan a, al final de, de esta pequeña eh, exposición, por llamarlo de alguna manera, de este encuentro, de los que vamos a participar. Pero lo interesante es que las dudas que tengáis al final, que las podáis trasladar, o los que una vez visto el Zoom... Si tenéis alguna duda, que lógicamente no la trasladéis, que como siempre, siempre que esté en, en, en la medida posible tengamos una respuesta ante esas dudas, pues lógicamente Martita es la que está más encima de todo eso, pero si no a mí, yo también, o dentro de lo que es el grupo, os vamos dando respuesta. ¿eh? Como esa consulta que ha tenido Carmencita en referencia de dónde poder desayunar. ¿no? Bueno, pues. A ver, pues una, una de las cositas principales que estábamos era con el tema de, de la disponibilidad de los coches, ¿vale? Entonces, en base a lo que Geles ha ido también ya transmitiendo y habéis ido apuntando todos, eh, hay unos coches que ya están seguros, que uno es el tuyo, Geles, que vas con Cristina, con Lola Parra, Cristina Díaz, ¿vale? Lola Parra, Carmen Ot Otaduy, Otaduy y, y Beatriz. Beatriz y Eugenia, las que tú me veías como puesto. Luego, por otro lado, en el coche que van Ana Cabello y, y María Fernanda, ¿no? Vale. que están por aquí hoy, María Fernanda, pues irían Viviana, Harsh vale. y Mari Carmen Martínez. Esos coches ya están blindados así. Por vale. otro lado, chicos, vale. el coche Eso de es. Emilio. Que ahí teníamos a, a Gabriel y Paqui que no, no entrarán porque Gabriel es bastante mayor y no, no controla mucho de estas cosas. Y luego pues nos vamos a meter a Carmencita y a Pura ¿Cómo? para que vayáis juntas. ¿Eh? Y luego eh, a ver cuál más. Bueno, Joaquín que va también ya lleno y María Isabel que no sé si está alguna si ha entrado Isabel Gallardo o ella hoy pero bueno entrando Isabel Gallardo está entrando ah pues mira pues ahora así ya lo sabe ella vale pues estas van a ser María Isabel Sánchez Navarro Isabel Gallardo Lola Delgado la nena vale. y Cristina Blanco vale vale, Cristina Blanco entonces va con ellas también, vale Cristina Blanco la metemos con ellas y luego tengo, estoy eh, con Lo que... sí, decir no, no, yo no había hablado Marta ah, es que he oído a alguien, creía que había sí. una pregunta vale, y luego hay otro grupo que van a, que van a ir vale. seguramente tres personas que, que es Juanjo Fernando y Sidro y no sé si podrán llevar a alguien más, que estoy pendiente de que lo respondan. Pero en caso de los que faltarían, que son, yeah, que sí, son sí. Eh, Marcos, Andreu y Marta, eh, si, no lo, si los puedo ubicar en otros coches, lo haré. Y si no, se vendrán con Dani conmigo, ¿vale? Sí, sí, bueno, es... hoy comiendo decía Ángel Joque aquí, que ni nos iba a decir que íbamos a estar aquí los cuatro comiendo a las cuatro y pico de la tarde, claro. Perdona, yo, Marcos, eh, voy en moto eh. y, y además yo voy tarde, es que el viernes llego tarde, llevaré a las sí, sí. siete menos algo. A... Vale, Marcos, no hay ningún problema. Yo voy en moto a todos sitios. Ahora sí que voy a colgar. Te, va, ¿Te vas a ir en moto luego tú? A no, momento. no, que tengo un Zoom. un zoom ¿A dónde? Que ver, te de, de, un momento, va, de, que hay alguien hablando. Venga, pues. El... Ahora, ya la he silenciado. Perdona, Marcos, la pregunta es: ¿tú vas a subir con la moto a lo que es la finca también o te vienes en un coche? Con sí, la gente? ¿dónde está? La... ¿Pero está en Aranjuez? La, la finca está como a 15 kilómetros. Ah, pues voy en moto, voy en moto tuvo motero, vale. Pues entonces. Te bueno, acoplo. o si hay sitio en algún sitio, me, me acoplo. No, pues. como tú quieras venir. O sea, si a ti te gusta ir con la moto, no hay ningún problema. Puedes venir con la moto. Y si quieres. Acoplar, si hay, a, a ver, si hay sitio, sí voy en coche. Vale, el ese. camino sí, sí. es un poco de tierra, el último tramo, no sé. Es que depende es que... si es si es, carre... si es moto de carretera, hay que tener cuidado porque es, es un camino de tierra. Es mejor pues... que se vengan coche. Con vale, ese. pues sí, pues si podéis vale. meterme. Uy. Pues sí. entonces, eh, los, los tres que he dicho, los, los, dependiendo de las personas que me quedan por confirmar, o iréis con alguno de esos coches o iréis con nosotros, que claro, Dani y yo nos vamos a subir primero para preparar la señalítica y las cosas en el campo y entonces en el caso de que no hubiera suficientemente gente para subir los pocos que quedáis pues bajaría Dani a recogeros o sea que aunque llegues tarde tú no habría ningún problema porque Daniel bajaría justo a la hora de, de que tenéis previsto subir vale, vale, ¿Vale? vale así que con eso más o menos los coches los tenemos ya apañaditos sí. Artita, te he enviado te envío ya por WeTransfer para te en PDF para que ¿Ya puedas vale, sí pues, no lo puedes no... descargar ha, ha, entrado, ha entrado Eva. Hola Eva. Tiene una pregunta, yo creo. Pone el audio. Pone el audio, Eva. Sí, claro. Ya está, sí. Que ya había Hola, llegado un poquito tarde. mirad es que eh, pregunté en el hotel a ver si se podía poner una cama en mi habitación. No sé si estaba ya arreglado para esa chica que dijisteis que venía. Pues no, no lo tenemos arreglado. Eh, ¿Se puede poner una cama? Bueno, es que a mí me dijeron que era una habitación muy pequeña ah. y individual y por eso yo dije, bueno, es individual, pero al llamar me han dicho que yo, era una cama de ancha, grande. O sea, que si no hay otro sitio, me han dicho que poner una cama supletoria es imposible porque la habitación es muy pequeña. Ya. Yeah. Bueno, pues mira, nosotros te lo agradecemos sí, en un pero caso no, no, extremo pero, pero vamos, vamos a intentar que yo le he mandado unas habitaciones de Airbnb y otras cosas, el problema mayor es que esta chica todavía no llega a España más tarde y entonces pues Está, no está... No está eh, es Beatriz, es Beatriz. Es Beatriz, es Beatriz. Vale. No, está, no está metida todavía en el grupo de WhatsApp sí. porque ya no usa el WhatsApp. Entonces, ah. pues está siendo un poquito más complicado por eso. Pero nada que no podamos solucionar. En último ya le daríamos apoyo de algún modo. Yo sí. lo ofrezco sí. esa cama bien Pero buenas noches. Gracias. gracias, gracias. Muchas gracias. gracias. Y luego yo soy lleva de Zaragoza. Y parece ser que nadie va a pasar por Zaragoza en coche. <laughs> no hay nadie que. Pues había gente que baja desde Barcelona, pero claro, claro. a lo mejor no, no sé. Y Andreu, por ejemplo, que lo conozco, el Andreu. <laughs> pero. Vine yo, voy, Andreu. yo bajo en tren en AVE. ¿Sí? Te bajas en claro. tren, claro. Ah, claro. Sí. Ah, sí. Pues Entonces... eh, te, va, te va a tocar bajarte. Oye, mírate a lo mejor un bla car. Que, que, como también Compartes. deja la gente información, ya. se comparte y te sale ya. mejor de precio. Uh -huh. Y la gente suele dejar información y, y es más seguro que a lo mejor otras cosas. Ya, bueno, pues... es una opción, ¿eh? Tú... No lo sé, sí, la otra opción sería coger un bajarme en tren, sí, pero bueno, claro, tú miras parece que como... en coche se va más independiente y, y se, se puede apoyar la... luego seguramente bueno. desde Zaragoza habrá coche bla bla car que vayan a Madrid seguro seguro sí, seguro, seguro ¿sabes? en caso de que no haya nadie que, que vaya a pasar el grupo. Por... hombre a estas a estas alturas si nadie ha dicho que pues, claro, es porque no claro. aunque no salga claro. desde el propio Zaragoza lo la, más normal es que la gente bien. desde Barcelona baja por otras zonas otra cosa es que a lo mejor hables con la gente de Barcelona y te traslades tú a una zona a un punto de recogida y te salga mejor que venir hasta Madrid que ya no fin. sé quiénes son de Barcelona pero bueno salvo Andreu que si van en, en un tren pues claro. vienen en tren es que creo que van en tren vienen en mayoría. coche casi, casi eh, y todos no pasa por... habría dicho alguien algo digo yo ¿no? de hecho de hecho estamos haciendo por decir una de manera cábalas con lo que son los vehículos Para de cara a la finca sí. porque la mayoría vienen en transporte público uh -huh. En esta ocasión. En esta ocasión, en esta ocasión. La mayoría, ocasión, ¿eh? la mayoría se ha venido en el transporte público, sí. es verdad. Sí, sí, ha bueno, cambiado. Yo, a ver, salvo que vea algo, seguramente iría con mi coche y ya está. Entonces, por eso, pero no me he atrevido a ofrecerlo para las actividades por eso, porque aún no lo tenía decidido si me bajaría <laughs> con alguien y, o en tren. Bueno, tú tranquila. Vale. Ya según lo que decidas, pues me lo vas contando más que nada para yo tener un poco las cábalas de cómo estáis, dónde sí. venís. A dónde vais a dormir para organizar los coches sí, y esas sí, cosas. Sí. Pero, y, pero vamos. Y, y en, la, en el hotel, al preguntar esto de la habitación, a ver si podían poner la cama supletoria, les dije, por cierto, que vamos muchos de este congreso juntos, o sea, a, a este hotel, y a ver si hay un precio especial, que el año pasado dijeron que había habido. Ah, pues yo, claro, con la que hablaba no tenía autoridad claro. para poder decidir nada. Me he dicho, pero eso, claro, hay que hablar con mi jefe, eso cuando vengáis. ¿Alguno de vosotros lo habláis? ¿Haceros uno de todos vosotros un portavoz? Sí, un, un portavoz. Yo he, yo, el año pasado que así. lo estuvo haciendo, creo, ¿no? Es que, sí, vale, perdona, claro, no. yo he hablado con ellos, pero. Han, han, es que han cambiado la dirección, perdóname, Andreu. Es que han cambiado, había una persona con la que se hablaba antes y han cambiado. Sí, bueno, Andreu. No sé, yo es que he hablado con varios, con sí. el hijo del director, un tal Luis, un tal Marcos, sí. también. Bueno, me han dicho que ya en esta noche a las 11. Vale. Porque no me, han podido, no, no me han contestado. Pero bueno, no sé. Pues mira, que mi Andreu, lo mi que poder puedo... de persuasión no es. Lo que yo puedo hacer es hacerte un listadito de la gente que tengo seguridad que sí que dormís allí. Vale, esto estaría interesa, bien. yo, yo con... vale. Tú, como vas a llamarlos, pues ya tienes más información. Claro. ¿te lo yo, yo, más o menos, así que hay una lista que puso Ángeles de sí, los pero, que más. Pero, o menos pero te, el te castilla... voy a mandar lo que es todos los que yo sé que están en el castilla. Sí, sí, ¿vale? sí. Porque así tú ya hablas con otra con otro crítico. Claro, de otra manera. ¿no? ¿Eh? <coughs> bueno, Venga, gracias. pues Joaquín, cuando quieras, te lo tengo preparado ya. ¿eh? Sí, compártelo si quieres. Es simplemente como referencia visual. Tampoco es. ¿Lo veis? Sí, ahora ya sí se ve, Marta. Sí. Pues a Joaquín, todo el tuyo. Dale, Joaquín. Bueno, baja. Bueno, esto es la introducción, simplemente para poner en contexto que ya sabéis, o, o, el, o los que no habéis estado, pues Aranjuez, que tiene una serie de, lógicamente, de recursos eh, turísticos, paisajísticos, que, que tenéis que visitar sí o sí, si podéis. Vale, eso lo primero. Baja un poquito para irnos directamente. Esa es el, una imagen del hotel, que ya los que habéis estado el año pasado, pues lo, lo conocéis, una imagen nocturna. Eh, de cara a lo que es la estación, estará a unos 800-900 metros aproximadamente de lo que es el hotel. Desde lo que es la estación eh, se puede, hay autobuses que te acercan, incluso hay taxis también, lo digo porque la comunicación eh, está, está bien. Y si no andando, mmm, está relativamente cerca. De hecho, yo todas las mañanas voy con la compañía de mi mujer, hacemos dos kilómetros andando. Es un sitio bastante seguro. Está iluminado y, bueno, eh, a las horas que vais a ir no creo que tengáis ningún, ningún problema. ¿eh? ¿Baja un poquito? Sí. Bueno, el programa de lo que es eh, este año ha cambiado un poquito al algunas cosas, eh, sobre todo a, a lo que es la parte de, de, de lo que es la tarde del sábado, que tenemos más tiempo de estar en, en, en la finca y quizá a la hora de la comida, que ahora os comentaré también, eh, bueno, tener un poco más de tiempo también para el esparcimiento, ¿no? Como en anteriores ocasiones, pues el viernes lo vamos a dedicar a lo que es las acreditaciones, la bienvenida, el saludo, eh, y dar una serie de pautas, más o menos en la línea de lo que estamos dando ahora, de lo que va a ser el, el encuentro. ¿no? Y luego tendremos bueno, la conferencia eh, de Luis Fernando. Toda esta información relativa al programa sabéis que lo tenéis en la web, ¿eh? en la web de Transarán, dentro de lo que es las próximas actividades, os metéis en la de eh, las columnas de Hércules y os metéis en programa. Y os viene toda esta información. Más que nada por si lo que ahora vamos a hablar, si hay algo que os escapa o queréis, me imagino que lo habréis visto ya, de todas o queréis profundizar. Les he mandado yo un PDF. Tienen todo. Que, tienen que todo. lo volveré a mandar vale. para, en el grupo para que lo tengáis en cualquier momento. Pero por si acaso los últimos, por los últimos que han entrado, por lo que sea, pues, pues que tengan esa referencia de que esa información en la web también está. ¿no? Bueno, habrá una conferencia en torno a las seis y media hasta las ocho. Y luego, eh, después de la conferencia, nos organizaremos, aunque ya hemos estado organizando el tema de vehículos, pero lo tendremos más claro para ese día. Eh, lo coordinamos siempre a través del, del grupo de WhatsApp, como, como sabéis. Iremos a esa finquita que luego pongo un plano para aquellos que no hayan estado que sepan cómo llegar. De hecho, compartiremos lo que es la localización a través de, de lo que es el, el WhatsApp para que lo puedan meter en el navegador los que lleven el vehículo. ¿Vale? ¿El sábado? Pues el sábado tenemos pues como en otras ocasiones por la mañana eh, a primera hora lo que son las actividades de talleres y demás pero antes 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 tenemos la actividad turística el año pasado fue eh, bueno, va a ser igual con visitar Aranjuez, pero el año pasado fue por los jardines del, de la isla y del parterre que es, eh, si, miramos, si el hotel miramos tenemos enfrente el Palacio, el hotel NH donde hacemos actividad, tenemos enfrente el Palacio, pues los jardines que están limítrofes al Palacio y los que hay detrás son los que visitamos en la anterior ocasión. En esta ocasión nos vamos a ir a los jardines del Príncipe, que hay que cruzar lo que es la, la, la glorieta de entrada a Aranjuez por la carretera y entrar en esos jardines que son bastante más extensos y será un poco diferente. Habrá pequeña, pequeños matices que hablarán también de la geometría y otra serie de cuestiones que ya en el Zoom que tuvimos con Visit eh, trasladamos, pero va a estar interesante. Y es un jardín que no, que la visita turística es diferente a la del, a la del año pasado. ¿vale? Eh, la diferencia, como bien os he dicho, es que tenemos esas actividades por la mañana, eh, con conferencia, talleres y demás, y luego nos vamos a ir al centro Eureka T, donde tendremos la comida. Eh, para los que no los conozcáis eh, os daremos también la referencia de cómo llegar y también intentaremos que sea con los mismos vehículos que estamos eh, programando o organizando para lo que es la finca y eh, comeremos al aire libre, si el tiempo lo permite, en una zona lógicamente cubierta y hay una pequeña piscinita que Marta, Marta que es la, la, la responsable del centro, pues bueno, pues dejará, eh, pondrá a disposición de los que quieran participar si alguno se quiere pegar un pequeño bañito Vale, pues siempre es de agradecer, porque luego también veréis las temperaturas, eh, las que en un inicio se habían planteado para esa fecha, eran más moderadas de lo que ahora se está viendo, que, que de las temperaturas que van a hacer en ese fin de semana. ¿no? Bueno, pues después de lo que es la, la, la comida y de estar compartiendo, a partir de las seis, seis y media nos organizaremos para ir a, hacia lo que es la, la finca. Y ahí en la finca, una vez que nos asentemos y estemos todos. Pues habrá un, una primera actividad con Alex Kirchner, que ya en su momento hemos compartido un zoom de lo cual es su trabajo, con un baño de sonido y de contacto con la naturaleza, y luego entraremos lógicamente en lo que es la actividad pura y dura de intento de conexión y contacto, eh, que es lo que se ha hecho en otras ocasiones con Luis Fernando. En este caso contamos también con Ana, con Ana Pols. Y, y bueno, yo creo que va a ser potente porque están los dos. Y, y bueno, pues ya, lo, ya, ya veréis cómo son las, las meditaciones. Son un poquito diferentes a lo que normalmente con Luis Fernando estamos habituados a hacer. Al día siguiente, el domingo, lo mismo, hay una serie de talleres y de actividades eh, por la mañana. O Saber que todo, eh, tanto el sábado como el domingo, tenéis el, el coffee, el coffee break que normalmente organizamos a través del, del hotel. Pues va a estar también disponible, está contemplado también. Ahora os diré dónde en qué zona, para los que seáis nuevos, en qué zona se va a dar. Y terminaría a las dos y media aproximadamente, eh, con unas conclusiones en una, una actividad o un trabajo de irradiación planetaria. Va a estar bastante completo de todos esos trabajos, actividades, charlas y demás. Pero va a haber tiempo, bastante tiempo para compartir y para compartir al aire libre. Creo que esa es la parte fundamental diferenciadora con respecto al año pasado. Eh, Baja un poquito, Martita, gracias. Bueno, eso es un pequeño plano de lo que es la, la, dentro de lo que es el hotel. ¿vale? En el esquema de la izquierda, lo que es, es la entrada al hotel, la zona del hall, por donde tendríais que entrar, que está señalando ahí con el cursor Martita. ¿Y cuál es el recorrido que tenéis que hacer? Que tenéis que bordear lo que es la zona de recepción para ir al ascensor o subir dos plantas. Por el ascensor le dais a la segunda planta o subir dos plantas, que es donde ya se realizaría la actividad. En esa planta los servicios, aunque ya lo indicaremos porque habrá una, una mesa que en otras ocasiones hemos puesto, lógicamente para el check-in y para cualquier información que necesitéis estaremos ahí parte del equipo. Pero eh, en esa misma planta os indicaremos dónde podéis ir al servicio si alguien quiere hacer uso, uso de él. Habrá agua, lógicamente, de cortesía para que tengáis en, en lo que es la sala, que estará climatizada también. Y seguramente llevemos eh, dos eh, purificadores de aire también, como en otras ocasiones, por el tema de seguridad y, y bueno, que lo, para que estéis a gusto y, y seguros. Avanza un poquito, por favor, Martita. Gracias. Lo que es la sala, la distribución, es muy similar a, a lo que fue el año pasado. Eh, eh, Están, lógicamente, en zona de teatro. Tiene cada uno su mesa para poderse apoyar. Dejaremos unos cuadernitos, unos bolis para el que quiera ir apuntando cosas. Eh, tendremos audiovisuales con la proyección y demás. Y en la parte de atrás, seguramente, de la zona de, de lo que es la actividad, habrá una mesa para el tema de, de, de libros de Luis Fernando. ¿Vale? En la zona de fuera del pasillo, que veis ahí que tenéis en el esquema la entrada, que pone mesa de control, a la parte de la izquierda pone que hay dos mesitas. Bueno, son dos mesitas que en otras ocasiones también hemos colaborado con bueno, varias empresas que ponen ahí sus productos y bueno, su, lo, 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 que hacen, lo que hacen. Porque también estará Fernando, como en otras ocasiones, que traen eh, estos, estos cuadros que se supone que canaliza. De, de, de draconianos. Eso mejor que lo explique él. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, eso es una imagen para aquellos que no lo conozcáis de cómo es la sala y cómo se hace lo que es, eh, dónde está la zona de, de lo que es proyección. Si bajamos un poquito más, y eso ya sería el planning en la, en la parte de abajo, en el patio, al aire libre es donde se harán los, los coffees, tanto del sábado como del domingo, los coffee break, eh, que están incluidos. Habría que bajar a la, a la planta baja y salir por una puertecita que os iremos indicando y ahí como en la anterior ocasión, pues el servicio del hotel nos dará o nos hará degustar ese coffee. ¿eh? Esa es una imagen de, de lo que es la parte de fuera donde vamos a estar y el otro es de la recepción para que tengáis un poco la idea de cómo es el, el hotel. La visita turística que realizaremos seguirá siendo con Visitar al Juez, seguramente sea solo con Frank, no sé si estará Gloria, también su socia y pareja, eh, pero en principio sería con Frank. Y estas imágenes son del año pasado, que son el jardín de, bueno, es en la parte del de, de frente del palacio y en la zona del jardín de, de la isla. Eh, lógicamente, como no hemos hecho todavía la actividad en el Príncipe, no están esas imágenes, pero cambia un poco eh, lo que es eh, la, la zona que vamos a visitar. Y a continuación es la localización de la finca. Vale, esto lo vamos a, a compartir y vamos a enviar en un PDF todo lo que es la información relativa a dónde está la ubicación de la finca. Primero, porque tengáis referenciado dónde es, la distancia que hay y demás, y luego también eh, para que, lógicamente, si vais con vuestro vehículo, esta, este PDF más lo que es la localización os ayude a encontrar el sitio. Aunque vamos a ir seguramente, como en una anterior ocasión, en, en caravana. Eh, Iré a un coche de la organización al inicio, otro al final y en el medio. Y pues, tampoco vamos a hacer mucho los vehículos, así que va a ser fácil el llegar. Eso es la distribución de la finca, que tiene forma de triángulo, que es donde vamos a estar, está cerca de lo que es el río. Sí que recomendamos, no sé si esto Marta lo ha trasladado ya o no, estamos en época de verano, estamos a la ribera del río y los mosquitos pues, pueden hacer acto de presencia. Entonces, es conveniente eh, llevar repelente de mosquitos. Incluso por si acaso, por si acaso, aunque llevaremos por parte de la organización, por si hay alguna picadurita que haya alguna persona que la afecte más, pues llevamos. Confiemos en que en esa fecha que suelen hacer eh, campañas para eliminar eh, mosquitos en todas las zonas de ribera, bueno, pues no sean muy molestos, eso es lo que esperamos. ¿vale? Lo que sí, eh, por la noche, lo comentaba el otro día con, con Marta. Eh, siempre hay un microclima, microclima o una bajada de temperatura cuando está cerca de lo que es la ribera del río. Pero de ahí a decir que llevemos chaqueta, no sé yo, con las temperaturas que están planteando para ese, para ese día. Pero por si acaso, sí que sería conveniente, por con el tema de los mosquitos, cuando vayamos a la finca, que os llevéis algún pantalón largo o algo que de alguna manera os proteja el tema de piernas y demás. No, más, más no, no por el frío, sino por las picaduras que pudieran darse por algún, algún bichito, ¿no? Eh, vale, la siguiente puedes pasarla porque es simplemente lo que es la referencia. Eso es lo que es el, el espacio donde lo, lo, realizamos eh, el círculo para, para la actividad. Ahí está Dani, la pareja del de, marido de, de Martita. La zona de aparcamiento, dentro de lo que es la finca, podremos meter ahí los vehículos. Hay espacio de sobra. Y luego, bueno, esto, como he dicho, este PDF que os sirva también de referencia porque hay algún tramo de lo que es ya la entrada a la finca que hay que tener un poco de cuidado, aunque lo tendremos balizado con dos, con dos estacas y con lo que es la señalítica porque hay una cacerita y ahí podría un coche, sobre todo por la noche, meter la rueda. Por eso va a estar señalizado y vamos a estar pendientes y lo recordamos en este PDF que vamos a hacer llegar. Baja un poquito, Marta, perdona. Muchas gracias. Bueno, es un lugar, tenemos ahí, de una de las actividades en las que, en las que estuvimos, cómo se pudo eh, tomar una imagen de bueno, una posible canepla o nave al final, eh, al fondo de, de, de lo que es la imagen. La canepla son las ondas que utilizan estas naves eh, y, lógicamente, de, de otros encuentros en los que se han producido avistamientos, pues no tenemos eh, una. Unos elementos audiovisuales o gráficos, porque a ser por la noche estamos más pendientes de estar compartiendo de que estar, de estar haciendo la foto o de llevar una cámara en condiciones. Lo importante es compartir y quedarnos con esa experiencia de cada uno. ¿no? Baja un poquito, Marta. Bueno, esto es lo que os he comentado antes. Eh, ha estado Marta y al inicio ha estado hablando con vosotros, cómo ha habido. Estamos organizando cada uno de los vehículos con la ayuda también de GELES, que están bueno, diferentes personas que estáis ahí colaborando, para compartir esos, esos vehículos y poder llegar tanto a lo que es a la actividad como a las actividades al, al exterior. Esta es la referencia de las temperaturas. Veis que para, para el viernes son 34 grados, el sábado 37 y el domingo 37. O sea, va a hacer fresquito para la época. ¿no? Así que tendremos que tener, tenerlo en cuenta, ¿eh? que va a hacer calorcito y bueno recordaros que en la página por si eh, alguno va a estar más días que sepáis que tiene tiene información eh, actualizada de locales de, de alojamientos o en este caso más bien lo que podéis hacer uso porque los alojamientos los tendréis ya mirados de lo que son bares restaurantes etcétera donde poder degustar la gastronomía ribereña vale eso es lo mismo lo mismo y ya está era simplemente eso como apoyo eh, visual de lo que íbamos Hablar. Yo creo que en principio, eh, para los que sois nuevos, eh, nosotros lo que hacemos o lo que intentamos trasladar, y ya lo estáis viendo a través del WhatsApp, en este tipo de actividades estamos muy pendientes de la gente, estamos muy pendientes de que, se, de que os sintáis acompañados, de que la organización, pues hasta el mínimo detalle, podamos eh, estar, eh, que esté todo eh, controlado también generar ese eh, ambiente de confraternidad entre el grupo, de que sea un grupo compacto, que, que, que al final salgáis, no voy a decir hermanos, pues ya sería, pero primero amigos, primero hay que ser amigos y luego ya somos hermanos, pero por lo menos que seáis amigos y de ahí, quién sabe, pueden surgir muchas cosas, sabemos que por grupos anteriores es, eh, surgen amistades para siempre y hacen quedadas y hacen viajes, entonces bueno, eso es un poco también lo que se pretende con todo esto, hacer esta actividad de contacto con otras realidades con uno mismo pero también con los del grupo con el grupo y hacer que sea un grupo confraternal martita quieres añadir algo en ese sentido o que quieras pues, comentar eh, lo único así que todavía nos queda un poco por, por decir es que bueno pues sabéis que el, el viernes y el sábado lo que es la, la lo que vayáis a cenar tenéis que llevarlo vosotros entonces uh -huh. eh, recordaros que tampoco tiene que ser una comida copiosa a lo mejor algo de fruta, frutos secos, o a lo mejor un bocadillito, un sándwich, o sea, una cosa, un tente en pie, realmente, para que estemos también mejor a la hora de comunicación. Eh, si tenéis algún termo que queráis llevar con alguna bebida, algún refresco, y bueno, pues eh, aparte de, de un gorrito, yo no diría que no estaría mal que lo llevéis, porque a, a las seis y media, a las siete de la tarde, es posible que. Sigue, eh, sigue pegando el sol. Está bien el sol, llevar sí, algo sí. para tapar la cabeza. Y, y luego, por otro lado, eh, sí que necesitaré que, si eso lo haremos por el grupo, si alguien tiene alguna alergia, ¿vale? O es sí. eh, alguna alergia alimentaria, estoy diciendo que me lo haga saber, porque estoy organizando ya un poquito para ver qué, qué comida os hacemos el sábado. Y antes de daros los menús y tal, pues quiero saber. Quiero saber si hay alguien con alguna intolerancia o algún tipo de alergia importante, porque intentaré hacer un menú que pueda todo el mundo tomar. Vale. Y nada más. Pues en, ese, en ese sentido, Martita, perdona. En ese sentido, una, una recomendación con lo que se refiere a la, a la comida, eh, no hace falta que bueno, podéis traer de casa lo que queráis de cara a esas a esa cenas o picar algo ese, ese viernes por la noche o ese, el viernes, ese sí. y, o, o el sábado o el sábado por la noche. Lo decimos por lo siguiente. Eh, bueno, sobre todo por lo, de, por lo del sábado, más que por el viernes. Lo del viernes sí, efectivamente. Al lado de, de donde vamos a comer hay una horra más. Está al ladito. O sea, sale del centro y lo tienes al lado. Lo digo porque, eh, como bien ha dicho Marta, este tipo de encuentros eh, siempre eh, se, de alguna manera se aconseja, se recomienda que sean ligeros. Hay que comer ligero. ¿vale? por lo que se pueda dar o por la experiencia y demás. aparte que no es lo mismo estamos hablando de que a ver temperaturas altas si tienes una comida pesada pues quizá lo vayamos a pasar un poco mal, si tú haces una comida ligera y haces mucho uso de lo que son los líquidos pues eh, seguramente te vaya a ser más agradable la tarde o la noche, ¿no? entonces el sábado al lado de, de, del centro de Urecate, donde vamos a estar comiendo ahí se ahorra más en el cual si quieres comprar una barrita de pan o algo de embutido o un paté o no sé algo, pues lo tenéis al lado, tenéis esa la opción, no tenéis que estar trayéndolo de casa. Lógicamente el viernes, por la hora a la que empieza la actividad y luego cuando salimos no va a dar tiempo, sí que intentéis traer algo, o en el propio Aranjuez cuando lleguéis, hay un montón de, de supermercados, hipermercados y demás donde podéis también comprar. De hecho, al lado del NH, donde hacemos la actividad un poco más arriba, ese es el cons. ¿Cuál es? ¿Consum o Romas? ¿Cuál es el que hay? Mercado ya no el consum, el consum. es consumo. No hay un consumo que está cerca de o sea, un hipermercado y que hay cerca también, sí. claro, y hay una frutería. También. también, también, o sea que, que, que es sencillo. Además, volvemos a trasladar lo mismo que desde el inicio: estamos aquí para ayudaros, para colaborar. El grupito, igual está aportando todos los del grupo. Ya veis cómo se portan. Que yo pongo el coche, yo me cabe, no sé qué. Yo puedo ir a recoger. O sea, ese, ese, ese ambiente que es lo que pretendemos con esta actividad se ha dado el año pasado y se está dando en este y se seguirá dando, porque en el final en el, fondo, en el, en el, como el espíritu de, esta, de estas actividades que realizamos es ese, es, esa, esa confraternidad. Así que cualquier pregunta que tengáis, eh, duda, aunque sea la más absurda, trasladarla, que siempre que podamos o desde la organización vamos a intentar dar solución o dar respuesta, y si no, alguno del grupo seguro, porque hay varios de Aranjuez, seguro que os lo van a dar. Así que no os cortéis en ese sentido porque de eso se trata. ¿Vale? Y qué más? Sí, otra, otra puntualización que se me ha olvidado es que la actividad del sábado, la turística, va aparte, no va incluida en el precio. ¿Vale? El que le apetezca hacerlo, pues ya os la da la Martita, ¿vale? Cómo hay que hacerlo para poderlo reservar y demás para apuntarse. No es obligatorio, ¿vale? Pero si sí es aconsejable porque se entienden muchas cosas y de hecho cada las actividades que nosotros eh, organizamos de alguna manera queremos que la gente se empape de lo que es también la historia del lugar qué es lo que hay alrededor de este tipo de actividades y luego en la salida lógicamente este intento de conexión y contacto o sea tiene que ser un 360 tiene que ser un completo o sea que creemos que es importante eh, realizar la actividad turística, que no es obligatorio, ni mucho menos, porque es un extra, pero que Frank es un gran guía y creo que va a estar muy interesante. La recomendamos vale, Marta. ¿Algo más? Sí, lo mismo. Con el tema de la actividad sí que es importante sí. que, que quien lo vaya a realizar eh, me lo diga con tiempo porque hay que dejar una lista preparada. Y sí, igual, eh, este año creo que son 15 euros la, la, sí, la visita. Joven, y, y bueno, lo que, te, lo que me te, tendréis que abonarlo, a, lo mismo, al llegar, igual que lo otro, se abonan de los 15 euros de la actividad y ya está, porque como es para el sábado, se tienen que organizar, porque dependiendo del grupo de personas que al final sean, pues tienen que poner más gente, menos gente. Para sí, o va, o va un guía o dos, o va solo Fran o Gloria, o van los dos, sí. Entonces, eso sí que también es importante que en cuanto lo sepáis y lo tengáis claro, pues nos lo tra me lo vayáis trasladando. Vale, haré yo un cuadrito y, y os vais apuntando. <laughs> pues, posibles dudas que tengáis, aprovechar ahora. Yo, yo. <laughs> yo eh, a la actividad, ¿yo puedo hablar ya? Sí. Ah, a la actividad, eh, ¿te lo decimos ahora ya o te lo mandamos por WhatsApp? Quiero que me lo mandes por WhatsApp porque te por lo escrito. Porque vale, vale. Perfecto. Tengo memoria de pez a veces vale. y si no puedo meter la pata. Vale. <laughs> Otra cosa, para las actividades nocturnas, ¿llevamos esterilla o sillita plegable o algo? Eh, quien tenga disponibilidad de hacerlo porque vaya a traer coches, sí. Eh, quien no tenga disponibilidad... Eh, no sé, hay por ahí una... Eva, corta el micro. Uy, perdona, Joaquín, te he cortado. No pasa nada. Vale, eh, ya está. Nosotros te los pondremos, pondremos una cantidad de sillas. Aparte, si alguien se quiere tumbar, que lleve una vestirilla de yoga porque le apetezca hacerlo así, también puede hacerlo. Y quien te traiga coche y tenga disponibilidad de traer alguna silla, pues siempre es bienvenida. Pero en un principio, principio si venís en... de fuera, pues no tiene sentido que traigáis. En ese... principio llevamos silla para todos, ¿no? Tenemos silla para todos. En un principio no, creo que tenemos sí. Somos 30 y algo sillas. Sí, sí pues, llevamos sillas para todos. O sea que en principio. De todas maneras, los que vivéis en juez, si tenéis la posibilidad de traeros una silla plegable, pues os la traéis por seguridad, por si acaso. Pero sí. creo que vamos a tener suficientes. Vale. Y de cerca de Zaragoza no hay nadie pues yo es que toda la gente que se ha apuntado eh, casi todos son o de la zona de Madrid de la zona de Barcelona y algunas que vienen de fuera de España y hay otra chica que me parece que viene desde desde Oviedo o, o, o algo así pero creo que viene con, con tren también. Este año ha cambiado mucho. o sea, Este año no. vienen, vienen la mayoría, como te hemos dicho, en transporte público. Otras veces teníamos nos sobraban coches. Sí, <laughs> ahora, ahora no, era no. Tanto, no era tanto por el transporte, sino por luego podernos encontrar y vernos ah. físicamente, claro. <laughs> sí, ah, vale, vale. Bueno, puede haber alguien del año pasado, eso sí. Pues de Pero tú sí. ya lo miraríamos allí. Ya está, ya. Gracias. Yo no tengo más. Vale, tiempo. de todas maneras, luego si quieres, en el grupo, vuélvelo a en el grupo de WhatsApp, vuélvelo claro, a trasladar, claro. porque no está todo el mundo ahora conectado, lógicamente. Eh, Trasládalo de nuevo y a ver si hay suerte y, y, y puedes compartir con alguien de aquella zona. ¿vale? ¿Alguna otra cuestión que tengáis por ahí? ¿Ninguna? No. ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, tampoco era muy difícil, ¿no? Todo lo que hemos trasladado es más bien sencillo. Está el programa, lo tenéis todo claro en lo que es la, la web. La organización Martita puntualmente os va trasladando todo toda lo que es la información relativa bueno, pues a lo que son las actividades, a la coordinación de coches, a los alojamientos. Así que, en principio, yo creo que si queréis, damos ya por finalizado lo que es el Zoom. Lo vamos a dejar grabado para enviárselo al que no haya estado y por si hay alguna duda o que haya, o haya entrado alguien más tarde a este Zoom, que lo pueda tener. Pero ya digo que, o ya os digo, que en principio es, es sencillo, ha sido algo sencillito, el programa está bien claro y el WhatsApp, que para eso lo tenéis, todas las dudas ya las habéis trasladado y os la han resuelto. Solo falta la de Eva. <laughs> bueno, pues si no tenéis más preguntas, un beso muy fuerte. Nos reencontramos ya aquí, a, a, a la vuelta de la esquina, hasta aquí al lado. Ya viernes está aquí. Muchas <laughs> no gracias. compartir. Que tengáis buen viaje a los que gracias, venís de fuera. ¿eh? ¿Vale? Gracias, Gracias. 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 Chao. Chao. No, Chao. Viernes. Adiós. 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 Adiós.